¿Por qué el corcho es muy importante en la evolución de un vino? Porque cuando tenemos un vino de guarda y el líquido va a pasar mucho tiempo dentro de la botella, el tapón es el que nos va a permitir el contacto con el oxígeno y su evolución en perfectas condiciones. Hasta hoy, muchos de estos vinos eran tapados con corchos naturales, pero hoy se utiliza este tipo de corcho, el corcho Diam, que pasó por el procedimiento Diamant. Es decir, este triturado de corcho pasa por CO2 crítico, se limpian las moléculas que puedan generar defectos organolépticos y el terrible TCA. Pero algo más, al poder diseñar el corcho, siempre de manera amigable con el medio ambiente, vos podés definir de qué manera este corcho va a ser utilizado, es decir, en qué tipo de vino. Un vino que va a evolucionar 5, 10, 15, 30 años. Bueno, este tipo de procedimiento y este tipo de corcho garantiza la vida de este corcho antes de ser usado y después, dentro de nuestra querida botella. De esta manera, con este tipo de tapón, evitas los defectos como el TCA y además podés tener un control absoluto de la evolución del vino. Por eso hoy, las bodegas eligen este tipo de corcho.